Hasta el momento en el, en el curso hemos eh, estudiado, analizado, eh, intentado describir movimientos rectilíneos, movimientos donde las trayectorias eran rectilíneas. En todos esos casos vimos que eh, tanto el vector posición como el vector velocidad y el vector aceleración eran colineales. Podían tener eh, distintos sentidos, pero todos tenían una... Eh, una única eh, dirección. Podían tener sentidos opuestos, pero una única dirección. Entonces no, nos bastaba una única coordenada para la posición, para la velocidad y para la aceleración para describir totalmente el problema. Es decir, las ecuaciones horarias que representaban la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo eh, eran unidimensionales. En esta clase vamos a desarrollar un movimiento donde la trayectoria es curvilínea, es decir, una trayectoria que se realiza en un plano. Consecuentemente vamos a necesitar dos dimensiones, un, una dimensión en el espacio físico, la posición, va, vamos a necesitar para describirlo en función del tiempo una coordenada horizontal y una coordenada vertical. Consecuentemente, en este caso, también el vector velocidad y el vector aceleración eh, no son colineales, sino que eh, van a estar en distintas direcciones. Eh, este es el caso de que nos llamamos el movimiento de tiro oblicuo o el movimiento de proyectiles. Ejemplos en la vida cotidiana, nosotros los vemos... Eh, muy habitualmente, en una cancha de fútbol, cuando un, un jugador lanza un tiro libre, cuando regamos en casa y utilizamos una manguera, la aspersión del agua saliendo de la manguera, todos esos eh, movimientos describen en, para los proyectiles movimientos que son... Curvilíneos. En particular, vamos a ver más adelante, cuando planteemos todas las ecuaciones correspondientes, que la trayectoria representa una parábola. El movimiento eh, de proyectiles esencialmente está de alguna manera eh, definido por la aceleración de la gravedad, es decir, la aceleración con que los objetos en las cercanías de la Tierra son atraídos hacia la misma y en forma vertical y en el sentido hacia abajo. El valor de esa aceleración para la Tierra puede variar dependiendo de si estamos en, el, en otro planeta, en el, en el Sol, en la Luna, en Júpiter, en el valor, eh, de, que tiene, eh, el valor absoluto que tiene. Eh, la aceleración de la gravedad de la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo cuadrados. Nosotros en nuestro curso vamos a utilizar el valor de 10 metros sobre segundo cuadrado para eh, simplificar nuestras cuentas. Eh, para describir totalmente el movimiento de un proyectil, nosotros entonces vamos a necesitar definir las ecuaciones horarias y eso significa conocer cómo evoluciona eh, lo que denominamos el vector posición en un sistema de referencia. Ese sistema de referencia va a ser bidimensional, es decir, va a tener una coordenada eh, horizontal y una coordenada vertical, va a ser un eje de coordenadas cartesianas en el lenguaje de las matemáticas, va a describir cómo evolucionan esa compo esas componentes en función del tiempo. Asimismo, eh, eso se puede ver en, en un gráfico donde vemos la trayectoria y indicamos la posición del proyectil para distintos eh, tiempos. Eh, asimismo, sobre el mismo gráfico, vamos a ver cómo, eh, qué forma va adoptando el vector velocidad. En su, la, el vector velocidad, en todos los casos, pueden ver, es tangente a la trayectoria. Eh, es decir, a la, a la curva, a la, a, a la parábola que describe la posición en función del tiempo. El vector velocidad siempre, como dijimos en, eh, en clases anteriores, es tangente a la trayectoria. En la trayectoria ascendente, eh, la, eh, van a ver que la componente eh, eh, horizontal en realidad, en toda la trayectoria, eh, ascendente en el máximo y descendente, hay una componente horizontal que es constante. Eso se debe a que la aceleración en la componente X es estrictamente cero. Habíamos dicho que la aceleración era eh, en el sentido vertical hacia abajo, es decir, que la aceleración como vector no tiene componente X, su componente es estrictamente eso, cero. Es decir, que si, como vimos en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, si la aceleración cero, la velocidad es constante, y consecuentemente en el tiro oblicuo, la componente X va a ser eh, la de, eh, descripta por un movimiento eh, rectilíneo uniforme. En cambio, la componente vertical, dijimos que tiene una aceleración, una aceleración constante de 10 metros sobre segundo cuadrado en el sentido vertical y hacia abajo. Entonces, la componente y del de vector velocidad va a tener, como en el caso del de tiro vertical o de la caída libre, una componente que va a evolucionar en función del tiempo, no va a ser constante, sino que va a evolucionar en forma uni uniforme. Eso es, como lo vimos en clases anteriores, eh, un movimiento uniformemente variado. Entonces, podemos pensar que el movimiento de tiro oblicuo es una combinación de dos movimientos en la dirección. Eh, eh, horizontal en la dirección x va a ser un movimiento rectilíneo uniforme o va a tener las características de un movimiento eh, rectilíneo uniforme es decir aceleración eh, eh, cero velocidad constante y va a tener una posición que va a evolucionar linealmente con el tiempo en cambio en la dirección vertical como va a tener una aceleración constante distinto de cero, de 10 metros sobre segundo cuadrado, positivo o negativo, lo vamos a ver más adelante que el signo de, esa, de eso va a depender de la elección arbitraria de nuestro sistema de referencia, eh, entonces la componente de la velocidad va a ser eh, eh, lineal con la aceleración, es decir, no va a ser constante, va a, de, a depender, eh, va a tener una dependencia lineal, va, eh, va a evolucionar, consecuente, va a evolucionar eh, con el tiempo en forma lineal. Es decir, que va a adoptar, conforme avanza el tiempo, va a tener distintos valores. Si ustedes ven en el gráfico, eh, en su trayectoria ascendente, la, el, la componente y de la velocidad, eh, va eh, disminuyendo, es decir, en, en la velocidad inicial, eh, en la, la componente I de la velocidad inicial tiene un valor distinto de cero, conforme eh, asciende va disminuyendo y la razón de, de, de esa disminución es porque el vector eh, aceleración está apuntando hacia abajo, entonces la, es como que se está frenando en la componente y se hace estrictamente cero en el máximo y después conforme eh, va, vamos eh, 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 en la trayectoria descendente, el vector eh, velocidad cambió de sentido, es decir, era positivo, fue disminuyendo, se hizo cero y en el máximo de la trayectoria cambió de sentido y ahora va creciendo el vector velocidad en valor absoluto porque va en el mismo sentido que la aceleración. Eh, eh, las ecuaciones... Eh, que necesitamos en este caso van a ser dos ecuaciones, una para la posición en X y otra para la posición en Y, que se pueden ver eh, como ustedes eh, lo pueden ver. Eh, la componente X de la posición es, eh, eh, es análoga a la que vimos eh, en el movimiento rectilíneo uniforme, la componente Y eh, es más compleja no solamente tiene la componente lineal, sino tiene una componente cuadrática porque corresponde a un movimiento con aceleración distinta de cero. Entonces, la evolución de la componente y en función del tiempo tiene eh, no solamente la componente lineal, una componente cuadrática donde el medio de la aceleración que es g por t cuadrado es el factor que hace que la evolución no sea eh, una línea recta, sino que tenga una forma de parábola. En cambio, las componentes de la velocidad en x y en y son eh, análogamente correspondientes: la de x a un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la componente x de la velocidad no depende del tiempo es constante mientras que la componente y de la velocidad depende linealmente de la aceleración en este caso de la aceleración de la gravedad eh, y como para completar nuestro cuadro las componentes x e y de la aceleración eh, tienen que ver eh, con que eh, la componente x es estrictamente cero y la componente y vale 10 metros sobre segundo cuadrado. Respecto de cómo son los signos, es decir, el sentido de, de estas componentes, va a depender de nuestro sistema de referencia. Si elegimos un sistema de referencia como el que vimos eh, en nuestro ejemplo, el sistema de referencia eh, decía que cuando elegimos un sistema de referencia, nosotros dijimos en clases anteriores necesitamos dos eh, cosas. ¿Por qué? Conocer eh, el movimiento de un cuerpo significa conocer la posición para todo t, en este caso la, la posición en x y en y. Eh, si nosotros conocemos eso y también conocemos la, 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 las componentes de las velocidades, podemos saber eh, y predecir cómo eh, es eh, la posición y la velocidad para todo t. Entonces, conociendo las ecuaciones del movimiento, eh, es, eh, eh, podemos describir totalmente el tiempo. De eso se trata de la cinemática. La cinemática se, se trata de conocer y de poder predecir, tener las ecuaciones horarias que nos permiten conocer cómo es el movimiento de un cuerpo. Si tenemos esas ecuaciones, podemos predecir y saber, dadas las, una vez dadas las condiciones iniciales, poder predecir cómo son las... Eh, posiciones y de las velocidades para todo t. Eh, para conocer las condiciones eh, iniciales, lo que nos llamamos las condiciones de borde, conocer el, el, el x0, el y0, es decir, las posiciones iniciales, conocer la componente x e y iniciales de la velocidad, conocer la aceleración, es necesario expresarlo en un sistema de referencia. Los sistemas de referencia son arbitrarios, como siempre dijimos. Entonces lo elige el que va a resolver el problema. Necesitamos dos sistemas de referencia: un sistema de referencia para la posición y un sistema de referencia para el T, porque recuerden, describir el movimiento significa conocer X o Y en función de T. Entonces necesitamos, es, eh, conocer el movimiento signi significa una relación entre la posición y el tiempo. Entonces necesitamos expresar el, el, eh, este, esta, estas dos eh, características, eh, la posición y el tiempo, en un sistema de referencia único del problema. Entonces, eh, para la posición, eh, eh, como el, el problema de hoy día, el movimiento de proyectiles, necesitamos dos dimensiones, bueno, elegimos un sistema de referencia de coordenadas cartesianas, es decir, ortogonales en X y en Y, elegimos el cero de mi sistema de referencia, decimos positivo hacia la derecha, eh, positivo hacia arriba para la componente Y, positivo hacia la derecha para la componente X. Co Consecuentemente eh, ponemos el cero, quiere decir que para componente horizontal hacia la izquierda es, es negativo y para abajo en la componente Y también es negativo. Es decir, esas son en el plano las distintas posiciones que puede adoptar mi proyectil bajo estudio. En ese sistema de referencia entonces nosotros tenemos que ver que comp las componentes de la velocidad en X y en Y y las componentes de la aceleración. Eh, como hemos adoptado positivo hacia arriba, eh, para, eh, la aceleración que dijimos tenía dirección vertical y hacia abajo va a tener un valor negativo. Eh, la velocidad inicial, en el ejemplo que estamos viendo, eh, como la hicimos eh, con una cierta inclinación, tiene un valor absoluto que llamamos B0 y una inclinación... Eh, o si quieren orientación que la de, denominamos con un ángulo alfa eh, que es la inclinación o el ángulo que forma la dirección inicial de la velocidad con el eje horizontal es el ángulo de inclinación bien entonces eh, en el sistema de referencia elegido la componente inicial de la velocidad y la componente inicial de la velocidad en x y, en y es positivo y esas se va a tener que reflejar cuando planteemos eh, el, las ecuaciones para resolver nuestros problemas. otra cuestión que también tenemos que decir es que eh, eh, el, el la otra eh, magnitud que entra en juego acá, que es una magnitud escalar, es el tiempo. el tiempo también lo vamos a tener que eh, elegir un sistema de referencia. generalmente, eh, puede ser cero o distinto de cero. Eh, en forma genérica, a esto lo, en las ecuaciones, como podrán ver, eh, es, adopta un valor t sub cero. Ese t, t sub cero, como uno lo puede definir arbitrariamente, lo puede elegir como cero. Eh, ¿Qué significa? Que si el movimiento lo empiezo a estudiar a partir de ahora, todo lo que pasa después va a tener valores positivos. Y si el, todo lo que pasó antes puede tener valores negativos. Un, un tiempo negativo no, significa que no es físicamente válido, sino que pasó antes de que yo empecé a estudiar el, el, el movimiento.